Nos encontramos en las instalaciones maravillosas aquí en Marbella, en la Costa del Sol, de Café Baqué, y tenemos a su propietaria, una empresaria, junto con su hermana también, su familia, es María Baqué, que nos ha atendido divinamente, siempre lo hacen geniales, unos grandes profesionales, y por supuesto tienen un producto que es único. Buenos días, desayunando hoy con Café Baqué. Buenos días, Elena. Aquí estamos en este día un poquito triste, sin nuestro sol. Un día como los del País Vasco, para recordar nuestra tierra y presentándote Cafés Baqué, presentándote el calendario de este año de la asociación y aquí, a pasar la mañanita contigo. Bueno, sé que has estado recientemente, que acabas de llegar de ahí, de tu tierra, en la cual se encuentra la fábrica, que me decía que era una maravilla, porque yo me he quedado prendada de esta nave, que la tenéis muy bien instalada y acondicionada, pues para vuestro trabajo. Pero me dice, bueno, Elena, bonito la fábrica, pues cuéntanos un poquito para que nos hagamos idea cómo es esa fábrica y cómo se trabaja en ella. Bueno, a ver, aquí en Marbella lo que tenemos es una delegación, entonces realmente tenemos una nave donde almacenamos el café y hacemos la venta de café. Realmente la fabricación se hace en Durango, que es un pueblo que está en medio de San Sebastián, Bilbao y Vitoria, con lo cual nos viene el enclave muy bien en el centro del País Vasco. Es una fábrica de 4.000 metros cuadrados maravillosa, donde realmente se recepciona el café verde pasa a tostación, después se pasa a las mezclas, luego ya dependiendo si es café grano o molido, tenemos que elaborar, laboratorio para catar, y después la venta de café, pero realmente lo más bonito de todo esto es el proceso de fabricación, la llegada al café verde, la recepción, el poder tostarlo. Nosotros os invitamos a veniros con nosotros un día al País Vasco a comer, como comemos los vascos, bastante contundente, y a ver la fábrica y disfrutar de lo nuestro. Me encantaría, además tengo constancia de que han estado a visitarla clientes vuestros que han quedado maravillados, ¿no? Están encantados, realmente yo creo que la cultura nuestra, el País Vasco, nuestro buen hacer con el café, nuestra seriedad, yo creo que está calando muy bien aquí en Andalucía. Tenemos unos clientes encantados con nosotros también con ellos, lógicamente estamos como locos de estar aquí y de poder vivir en esta tierra, yo estoy como loca. Y cuando queremos que realmente se empapen de lo que es el mundo del café y vean cómo se recepciona, cómo se produce, les llevamos al norte a todos los que quieren y les enseñamos nuestra manera de hacer. Bueno, yo tengo esa experiencia, tengo que vivirla. Hoy también estamos aquí por un motivo muy especial. Está también la presidenta, que si se puede acercar, Marilú, que es un encanto. Siempre hace años y años, un besito, Marilú. Una presidenta encantadora de hace tantos años, que lleva esta asociación Crece, que es divina, y hoy fíjate que me ha encantado, que claro que sí, ¿sabes? Que siempre nos da mucha alegría, y yo con motivo del calendario ya para 2016, que ya 2015 se nos va dentro de poquito, ¿no? Pues sí, 2015, buenos días a todos, como siempre, mi agradecimiento, bueno, pues en esta ocasión a este pedazo de señora que está colaborando desde el año pasado con nosotros, que nos ayuda, que sabe el trabajo que nos cuesta todo, e indudablemente desde la segunda carrera que se hizo solidaria aquí en Marbella, ella colaboró muchísimo con nosotros, ya que nos donó todas las camisetas, y bueno, entró en el calendario el año pasado, y este año pues también tenemos el honor de tenerla en una de nuestras páginas, y bueno, seguir trabajando y seguir... Vamos a repartirlo, María. El honor es mío. Aparte que tenemos, claro, yo también tengo raíces vascas, o sea que hay algo, ¿no? Hay algo. Muy bien, Marilucillo. Sí, sí. Y tiene un producto maravilloso que es digno también de estar en un calendario de esta asociación que tanto bien hace a todo el mundo, ¿no? Bueno, intentamos hacerlo, intentamos seguir luchando, y vosotros lo sabéis, y creo que casi todo Marbella, por la integración de nuestros niños, que sigan ellos trabajando, que sigan luchando, hacer una limpieza un poco, no sé si decir la palabra étnica porque suena un poco duro, pero sí es así, en los colegios e institutos, que los profesores tengan otras miras, ya que ahora estamos en un tiempo de cambio absolutamente de todo. Vamos a ver si se puede lograr eso, que no nos pongan tantas trabas para estar en un colegio o en instituto a nuestros niños, que indudablemente a lo mejor no pueden ser Einstein, pero pueden ser alguna persona muy importante en el mundo y enseñar muchísimas cosas que otras personas a lo mejor no pueden enseñar. Creo que a las personas que me entienden y saben cómo trabajo, creo que les ha llegado el mensaje. La de Marilú, que diría que hay muchas personas como Marilú. Increíble, increíble. Además, cómo trabaja, con el tesón diario, con la ilusión. La llama está siempre en movimiento. A mí, vamos, le conocí y es increíble. Increíble, de verdad. El problema indudablemente de esta asociación es que los que llevamos la asociación somos padres de niños con algún problema. Eso te toca muchísimo más la fibra. No quiero decir que otras personas, pero es más frío, más seco, no lo tienes 24 horas al día contigo. Y entonces vas viendo que tienen una capacidad, indudablemente, aunque muchísima gente lo dude, y no hay que seguir mirándoles de reojo.
que los hay feísimos en el mundo, no sé cómo decirte. Bueno, yo ya estoy mayor, pero bueno, no soy tan fea. No, no, pero es verdad, es cierto, no miremos de reojo a las personas que son un poco diferentes a nosotros. Son personas y todos pagan, los papás y ellos pagamos los impuestos y tenemos absolutamente el mismo derecho que todo hijo de vecino. Esa se lleva por dentro, la belleza interior, que es la más bonita y nunca, es increíble, sí. Permanece siempre, ni voto ni nada. Bueno, cuéntanos del calendario, Mariludo, bueno, ¿en qué página va y va qué? Que no hagamos idea. El año pasado, fue el final. Fue las Navidades. Vamos a recordar, 2015, que se nos va dentro de muy poco. Su hija, que era en la y caña. Pablete, o sea, Pablete. Es un niño con parálisis cerebral, que es fabuloso, que está en el colegio de maravilla y esperemos que sea uno de los pioneros del instituto cuando le llegue su hora. Y indudablemente, bueno, con su baqué y su café. Y bueno, feliz año nuevo, pero que todavía no, que nos queda un ratito, ¿no? Pero que sí, que con el aroma de un café o con el sabor de una comida, ellos también se integran. Sobre todo la integración. Entre todos. Pues enhorabuena, porque me ha encantado este proyecto y Marilu, pues esa labor tan bonita que hace todos los días del año, no solamente para Navidad o cosas concretas, todo el año. Es todo el año. El problema es que esto no es ni el día del síndrome de Down, ni el día de las enfermedades raras, o el día de la mujer, o el día del abuelito, o el día del padre. Estos son 365 días al año sin parar. Y a Café Bagué, que no solamente lleváis café, sino lleváis infusiones, lleváis de todo, para que el hotelero necesite, de todo. Y ahora que viene el invierno, todo el día tomando infusiones y muy sano. No, y si no, el café con hielo, que está buenísimo, Café con hielo en pleno verano. En pleno verano se puede tomar, que yo me lo tomo en verano más que en invierno. Lo bueno que tiene el café es que ni engorda, ni adelgaza, ni alimenta, realmente no hace nada, es puñetero placer. Cada uno lo toma como le apetece, esa es la suerte del café. Muchas gracias, enhorabuena una vez más. Muchas gracias.